sé. Bueno, eso es un problema que tenemos siempre. Si hago un poco de ejercicio y lo que sea, me sale. O sea, que aún tengo para rato. Bona tarda. Bona tarda a tothom i gràcies per haver vingut. Anem a, a començar la segona, ai la segona, l'última masterclass d'aquesta segona tongada que ja vam fer els de l'octubre, aquesta més hem fet les de l'abril i acabem doncs amb l'última amb el doctor Lui, que ara de seguida us presentaré sobre Egipte i ja estem, us dic que avui ja tinc dues de les noves masterclass del 2019, perquè tanquem una d'allò i ja comencem a pensar en la nova etapa, per tant, doncs, ja, ja us arribarà. Segurament el 19 d'octubre tenim aquí mateix, en el Museu Arqueològic, tindrem la reunió de cluenda del curs i de presentació de les noves activitats i ara estem ja començant a, a tancar ja, ja temes per poder-vos presentar el més aviat possible. Però abans de la, les novetats de l'any que ve, acabem aquest curs i ho fem doncs, amb el doctor José Lluís, que ja és conegut vostre, segurament doncs, més d'un ha fet cursos amb ells o bé presencials perquè no para de fer cursos per tot arreu, o bé online a través de la plataforma Coursera, a través de l'Institut d'Estudis Orientals de, de la Universitat Autònoma. Penseu que en el que porten fent aquest curs de Coursera, això és una dada eh, curiosa però important, porten 100.000 alumnes. 100.000 alumnes amb uns cursos online de primera categoria, d'una qualitat excepcional, gratuïts, ja vale perquè nos has de la competència, gratuïts i eh, que a més a més doncs, això, a, 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 abasten doncs, tot tipus de, 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 coneixements i que recomano molt que si no l'heu fet doncs el feu a través d'aquesta plataforma. Però a part d'això, la, la presència del doctor Lui aquí, que ja ha vingut l'any passat i espero que torni a venir eh, una altra vegada l'any que ve, és el fet de que sempre que busquem algunes persones per fer masterclasses com aquestes, doncs, hi ja heu anat veient les persones que han vingut, doncs, sempre són persones de molt prestigi, de reconegut prestigi. I a més a més, de la mateixa manera que vaig presentar-vos a la doctora de Riba l'altre dia, fent una mica de d'incapeu, diguem-ne, una mica de, de petja amb el seu currículum, també ho voldria fer amb el doctor Lui, perquè passa un cas semblant. Ell és una persona nascuda a València, formada a València, a la Universitat de València, però també va tenir, o va, tenir, o va voler marxar i formar-se realment com a egiptòleg a Alemanya, on es va llicenciar, llicenciar en egiptologia, per la Universitat de Tübingen. Per tant, també estem davant d'un cas d'un eh, jove que decideix fer egiptologia, però no com altres casos, sinó anant allà on s'ensenya egiptologia, que en aquella època era a l'estranger, i anant a una de les universitats de referència, que és la Universitat de Tübingen, on allà s'hi va doctorar també. Per tant, estem davant d'una altra persona d'aquestes noves generacions d'estudiosos, tant de la cirurgia com de l'egiptologia, formada especialment en l'àmbit de l'egiptologia. A part d'això, ha estat, eh, doncs, i forma part ara de l'Institut d'Estudis Orientals de la Universitat de, de Barcelona, on imparteix classes com a professor associat d'Egiptologia. Està també fent màsters en diferents eh, entitats, també estàs fent a València, estàs fent algun, algun màster. I a més a més també, a part del currículum professional que té, que és molt ampli, més de 80 articles, 4 o 5 llibres molt específics publicats per la Universitat d'Oxford, per tant, doncs, no són llibres qualsevol, i a més de tot això, és un excel·lent divulgador. I aquesta és una altra faceta a destacar, perquè, us ho dic sempre, l'àmbit acadèmic és bàsic, és importantíssim, i persones formades com el doctor Lluï és importantíssim que les tinguem a casa nostra. Però també és molt bo que aquestes mateixes persones arribin també al públic que, doncs, no, per raons diferents, per el que sigui, no estan a la universitat, però tenen la necessitat d'aprendre. I d'aprendre d'una manera amena i rigorosa, com ho fa el doctor Lluï. Prova d'això és que el doctor Lluï no només ensenya a la península, sinó que ensenya a l'altra banda del xarco. I que dos per tres se'n va a Xile, se'n va a Mèxic, se'n va a Perú, a part de fer, de, fer viatges, que també fa viatges per ensenyar aquestes cultures, se'n va a ensenyar egiptologia a l'altra banda del món amb aquest caràcter divulgador que segur doncs, que els que el coneixeu ja sabeu com és. Per tant, només dir-vos que si voleu continuar gaudint del doctor Lull amb els propers dies, el dia 8 i 9 de juny tenim a Arqueonet un seminari sobre Marna, que farà ahir mateix els dies 8 i 9 de juny, que està pràcticament ple, us ho dic perquè si algú encara està interessat queden cinc o sis places, i que si no doncs, el tindreu sempre doncs, a l'Institut, aquí al Museu Arqueològic, a Arqueonet o en totes les plataformes i cursos que fa. Ell té una pàgina web que està molt actualitzada i allà podreu veure totes les relacions d'activitats que fa contínuament. Per tant, agraïm-li molt especialment la seva presència, agraïm-vos també a vosaltres i quan acabeu doncs, segurament tindrem temps doncs, per preguntar sobre aquesta interessant conferència que ens planteja en busca de l'oro dels farones. Gràcies. Bien, pues eh, muchísimas gracias, Felipe, por la presentación que, que has hecho. De todo lo que ha dicho, quédense con el 1%. Pero bueno, muchísimas gracias por la, por la presentación. Eh, vamos a hablar hoy sobre un tema que a mí me, me atrae especialmente, sobre todo desde hace bueno unos años empecé a interesarme por el desierto oriental. Y especialmente por, como no podía ser de otra manera, por las zonas de eh, minería y cantería del desierto oriental. Es un mundo realmente poco conocido, con lo cual pues es muy probable que la mayoría de, de ustedes, según vayamos viendo eh, imágenes, eh, empiecen a a ver aquí otro, otro Egipto. Uno está acostumbrado a a conocer el Egipto del, del Valle del Nilo, ¿no? acostumbrado a ver tumbas, a ver eh, templos, incluso algunos mm, poblamientos como la propia Amarna. Pero eh, en raras ocasiones se tocan eh, temas que vayan más allá de ese Valle del Nilo, exceptuando los oasis, que también ofrecen un gran atractivo. Sí que es cierto que, por ejemplo, el desierto oriental, a pesar del de potencial arqueológico que, que tiene, es eh, poco conocido y evidentemente también en ese sentido eh, se ha eh, divulgado, se ha expresado eh, muy poco cuál es el, el verdadero potencial de todo este territorio. Eh, por esto mismo, lo que vamos a hacer es introducirnos en, como digo, en un tema, en el que eh, sobre todo, aunque parezca mentira, lo que vamos a hacer es valernos de mm, imágenes de, de google earth, esta, esta aplicación que a nivel arqueológico nos ayuda muchísimo para detectar asentamientos, para detectar minas, para detectar eh, canteras, muchas de ellas eh, totalmente vírgenes sin, sin trabajar. ¿no? Entonces a veces es casi la única manera de menearse virtualmente por ese desierto oriental. En primer lugar, eh, ponemos esta, esta imagen ¿no? para, para señalar lo que es el, el oro. Tengamos en cuenta que, que el oro es trabajado desde el quinto milenio, lo más antiguo que conocemos de trabajo con este metal precioso, se remonta al quinto milenio eh, y no precisamente en el próximo... Oriente, sino en Europa, en el territorio de, de Bulgaria. Esto es lo más antiguo que se ha detectado. Pero a partir de aquí, si queremos eh, comprobar cuál es la situación en, en Egipto, realmente tendríamos que llegar al cuarto milenio para empezar a ver las primeras muestras de trabajo eh, de oro y, sobre todo, en materiales, como veremos, muy, muy sencillos. Alguna, alguna excepción, pero generalmente son cuentas de collar, elementos muy, muy pequeños. ¿no? Aparte de, de esto, después también tenemos que tener en cuenta toda la connotación que desde el punto de vista simbólico religioso rodea eh, a, este, a este material, como todos ustedes saben, desde el punto de vista eh, egipcio, desde el punto de vista simbólico religioso el oro es, entre otras cosas, la carne, la piel de los, de los dioses. por ese motivo, como saben, bueno, pues las máscaras funerarias y tenemos en mente la de tutankamón, evidentemente, eh, son de este, de este material. por lo tanto, es un, un material muy rico en muchos aspectos. y esto hizo que bueno, pues su explotación, a pesar de todas las dificultades eh, que conllevaba realizar expediciones a lugares apartados de, del valle y a lugares tan inhóspitos como el desierto oriental, a pesar de todo eso, esas expediciones se eh, realizasen. Cuando uno habla del oro en, en Egipto, y sobre todo cuando uno ve eh, cómo desde mmm, reinos del próximo oriente valoran ese oro de, de Egipto, uno creería que en Egipto se produce oro igual que se produce agua. Es decir, uno creería que la abundancia de oro en Egipto era absolutamente desmesurada. Entonces, esta es una imagen que evidentemente se, se transmite, sobre todo en, en textos eh, correspondientes a la dinastía XVIII, al Imperio Nuevo en, en general, que eh, de algún modo nos engañan en cuanto al esfuerzo que los egipcios aplicaban eh, para la extracción de... De este oro. Entonces, lo que voy a hacer primero que nada es mostrarles algunos textos que corresponden a, a cartas de, de Amarna, textos que mmm, evidencian ¿no? esa, esa idea, esa idea errónea por parte de los reyes extranjeros, esa idea de que en Egipto el oro era tan abundante como, como el polvo, como la, la arena. ¿no? Miremos, por ejemplo, esta, esta tablilla eh, cuneiforme, esta tablilla pertenece a un monarca asirio llamado Asurubalit I, este es un monarca que es, para que nos hagamos una idea, contemporáneo al rey Amenhetep III y eh, parcialmente también a Amenhetep IV Akenaton. En esta, en esta carta, este monarca sirio hace su, su presentación en la, estela, en la escena internacional. Él eh, quiere aparecer como un gran rey, hasta ese momento era un monarca eh, subyugado por el, el dominio... Eh, Mitanio. Y entonces en esta carta lo que él expone es eh, su presentación al rey egipcio a través de unos embajadores y paralelamente bueno, le, le indica los regalos que le hace como síntoma de ese primer contacto diplomático con Egipto. Pero les pongo esta carta para que vean cómo este rey, que se quiere presentar como un gran rey, desde luego es un nuevo gran rey porque no estaba en la lista de grandes reyes de esta época. Eh, poco después de hacer esa presentación ya eh, pasa a, a ser tan exigente con Egipto como otros grande grandes reyes del próximo Oriente, como el rey de Babilonia, por ejemplo. ¿no? ¿Y qué quiere decir que pasa a ser exigente con, con Egipto? Bueno, pues quiere decir que él también va a participar de la petición de, de grandes cantidades de oro, como si ya les decía anteriormente, como si Egipto realmente produjese oro a un nivel eh, desmesurado. Entonces, si nos fijamos en este, en este texto, voy a, a levantar, bueno, es que me he equivocado cuando he venido, he subido a Montjuïc, he empezado a andar y a andar y aún estoy un poco acalorado, pero bueno, ya se me irá pasando. Bien, pues en este, en este texto lo que vemos es eh, esa, esa petición, decía, por parte del de rey eh, asirio Asurbalit de eh, pedir bueno, una cantidad de oro que realmente es, es importante. Fíjense cómo, por ejemplo, lo primero que, que indica es que el oro en Egipto es tan abundante como, como el polvo. Es decir, eh, esa idea que anunciaba antes es una idea extendida en el próximo Oriente respecto a la, a la capacidad de producir oro por parte de los egipcios. De hecho, como ven, dice, solo tiene que recogerse, o sea, como si fuese tan fácil coger oro como coger la arena de, del desierto. Eh, a continuación habla de, eh, bueno, pues que está construyendo un palacio, hay que ornamentar el palacio, supone unos, unos costes y por lo tanto realiza esa petición al monarca egipcio, no sin antes eh, recordarle que antepasados... Eh, recibieron de, de Egipto grandes cantidades de, de oro. Aquí se habla de 20 talentos de, de oro, tanto del ancestro de Asur Valit como de un monarca de, de Hannibal de Mitani. Bueno, pues se habla de grandes cantidades de oro que corresponden, 20 talentos, para que nos hagamos una, una idea más o menos a media tonelada de, de oro, lo cual no está nada mal para ser un, un regalo. Evidentemente, a cambio... El rey egipcio también va a recibir productos que supuestamente tendrán un valor similar, pueden ser eh, eh, piezas de lápiz lázuli. Eh, maderas preciosas, etcétera. ¿no? Más adelante, además, el rey asirio dice: si estás seriamente dispuesto a la amistad, envíame mucho oro. Entonces, fíjense que desde esa primera carta que puse, donde él se presentaba como gran rey a esta carta, a surdubalit se, se ha crecido realmente porque ahora sí que aparece como un gran rey al nivel de los otros grandes monarcas del próximo eh, oriente. si observamos esta otra carta, en este caso es kadashman en lil, kadashman en lil es un rey de, de babilonia, es contemporáneo a mengetep iii. y aquí, por ejemplo, vemos también cómo eh, el oro, que es supuestamente tan abundante en egipto, sirve como Elemento de intercambio, no con otros materiales, sino en este caso con una princesa. Dame el oro que te solicito y yo te enviaré la, la princesa que tú eh, solicitas. ¿no? Es un elemento precioso que sirve también para realizar estos eh, intercambios. En esta otra carta es el rey Tusrata de Mitanni, el protagonista, escribe a Numureya, que es la, la versión en, en cuneiforme de, de Améjetep III, bueno, pues dice, que mi hermano pueda otorgarme más de lo que dio a mi padre y me lo envíe. Tú enviaste a mi padre mucho oro, tú le enviaste grandes jarras y cántaros de oro, tú le enviaste tantos lingotes de oro como si hubieran sido de, de cobre. En el país de mi hermano el oro es tan abundante como el polvo. Es decir, lo que decía aquel rey asirio, Surubalit, sobre lo fácil que era encontrar oro en Egipto comparándolo en abundancia como el, el polvo, lo mismo vemos en una carta que en este caso es enviada por el rey de, de Mitani. Entonces, insisto en esta, en esta idea. E insisto en esta idea porque después veremos que la extracción de, del oro en absoluto es, es sencilla, es, es muy compleja en todos los sentidos desde el punto de vista eh, logístico, desde el punto de vista humano, después veremos eh, ejemplos, con lo cual... Eh, destacan mucho estas, estas ideas transmitidas por los grandes reyes del próximo oriente. Aquí, por ejemplo, en una carta que envía el rey Mitanio eh, Tusrata, en este caso a Megetep eh, IV, a Kenaton, dice mi hermano, no me ha enviado las estatuas de oro puro que iba a enviarme tu padre. Tú me has enviado unas de madera recubierta, es decir, a Megetep III prometió enviar estatuas de oro. Sin embargo, Amengete III muere y Amengete IV decide que no las va a enviar de oro puro, sino que las va a enviar de madera, eso sí, recubiertas de, de oro. Casos como este, en realidad, son relativamente abundantes en las cartas de Amarna. Entonces, vemos cómo efectivamente el oro no es tan abundante. También hay triquiñuelas ¿no? para intentar enviar oro de esta manera o oro adulterado. También hay textos que nos hablan de, de esto último. Aquí Tusrata nos dice, siendo el oro como el polvo en el país de mi hermano, ¿por qué se han convertido las estatuas en una causa de, de enojo? O sea, si tu padre me había prometido estatuas de oro puro, ¿por qué ahora tú me mandas estas estatuas? Esto va a provocar un, un problema diplomático entre, entre nosotros. Esta otra carta, por ejemplo, en este caso es eh, el rey de, de Babilonia, quien escribe una vez más a Mengetep eh, IV Akenatón. Dice, mi hermano me ha enviado dos minas de oro como regalo. Si el oro es abundante, envíame tanto como tus antepasados. Es decir, la cantidad de oro que ha recibido considera él que es eh, ínfima respecto a lo que esperaba. Por eso le solicita que se le envíe mucho, mucho oro. Y en esta otra carta también vemos eh, lo que comentaba antes, ese problema con los envíos. Y es que, hemos de entender, el faraón no verifica. Eh, los envíos que se hacen. El faraón a lo mejor eh, promete un envío de tantos talentos, tantos deben de, de oro, promete eso y escriben una carta que va a enviar eso, pero claro, él no se encarga del pesaje del oro, él no se encarga del empaquetado de esos lingotes de oro, de esas estatuas de oro, esto lo hacen otros funcionarios. Y es evidente que bueno, en Egipto también había un alto grado de, de corrupción y eso muchas veces aflora en estas cartas, porque quien recibe ese oro sí que lo pesa. Incluso las estatuas es muy factible que las funda automáticamente cuando llega a su, a su tierra, porque lo que le interesa es el valor de, del oro. Y comprueba que eh, lo que se le dijo que se le iba a enviar no corresponde con lo que se le ha enviado. Por eso aquí, por ejemplo, el rey de Babilonia, de manera un tanto diplomática, dice al rey de Egipto, mi hermano no debe delegar a cualquiera el manejo del oro que me va a enviar, mi hermano debe cerciorarse personalmente que es correcto, sellarlo y mandármelo. Claro, uno no se imagina al faraón haciendo todo esto, se imagina que el faraón tiene oficiales eh, responsables y, y honestos, pero como les digo, evidentemente esto no siempre era así verdaderamente mi hermano no revisó el último cargamento de oro que me envió mi hermano dejó que lo sellara y despachara cualquier otro bueno pues son problemas eh, que realmente nos sirven para conocer estos procesos diplomáticos pero también nos sirven y esto es muy muy atractivo para sacar eh, ese jugo ¿no? de la correspondencia diplomática entre grandes potencias de la, de la época en esta otra carta, el rey de, de babilonia, bueno, pues muestra ciertamente enfado respecto a esa falta de recepción de materiales preciosos. dice, entre reyes hay amistad, paz y buenas relaciones. si hay abundancia de piedras preciosas, abundancia de plata y abundancia de oro, si todo esto lo recibo, hay paz. pero si la cosa eh, no es así, bueno, pues ya generamos un, un problema. Por eso digo, eh, son cartas que, en fin, que nos dan mucho, mucho juego y que nos sirven para eh, recrear situaciones que de otra manera sería absolutamente imposible de conocer a través de textos religiosos o a través de la, eh, de la arqueología. ¿no? no crean que los grandes reyes son los únicos que participan de este intercambio de bienes eh, preciosos, en este caso, eh, receptores del oro egipcio. Incluso eh, señores de pequeñas ciudades Estado de la costa sirio-palestina también solicitan oro. Muchos de estos señores son aliados, o podríamos utilizar el término, si así lo queremos, de, de vasallos de los, de los egipcios, pero a pesar de tener esa posición... Eh, secundaria esa posición de inferioridad respecto a los grandes reyes del Próximo Oriente, tampoco tienen ningún problema en pedir oro, claro, en menos cantidad, oro al monarca egipcio, porque ya digo, está muy extendida la idea de que Egipto es absolutamente eh, abundante en este material precioso. En este caso, por ejemplo, el señor de, de Kadna, que es una ciudad situada al norte de, de Kadesh, Dice, mi señor, tus ancestros hicieron una estatua de Shimigi, el dios de mi padre, y a causa de ello se hicieron famosos. Ahora el rey de Hati ha tomado la estatua de Shimigi. Nos está hablando de la, bueno, una época en la que el imperio hitita empezó una fase de, de expansión que contribuyó precisamente a, eh, bueno, a la caída de buena parte del imperio asiático egipcio. Entonces, en ese rifirrafe vemos cómo el, el hitita. Eh, roba, saquea probablemente esta, esta ciudad, se lleva la estatua de oro de Shimigi, con lo cual ahora el señor de Candna de solicita que se le envíe otra similar de, de oro. Claro, no nos, da, no nos da las medidas de la, de la estatua, pero supongo que bueno, no sería pequeñita, sería una, una estatua de tamaño respetable. Dice, si mi señor le favorece, pueda darme un saco de oro, tanto como sea necesario para la estatua de Shimigi. Mi señor se hará, a causa de Shimigi, más famoso que era antes. Claro, después, por supuesto, viene esa eh, manera ¿no? que tienen los, los vasallos de eh, ofrecer ¿no? eh, todo tipo de, de adjetivos positivos al, al gran monarca de, de Egipto. Entonces, como hemos visto, a través de este pequeño grupito de, de cartas, en realidad el oro desempeña un papel podríamos decir, fundamental en las relaciones diplomáticas. Ya les digo, desde el Próximo Oriente a Egipto llegan materiales muy diversos, pero el material más precioso y más preciado que sale de, de Egipto es precisamente el, el oro. Entonces, ¿cuál es la situación en, en Egipto? ¿Podemos ver en Egipto eh, grandes cantidades de, de oro? ¿Tenemos registros en este sentido? Bueno, pues la verdad es que sí, sí. Si leemos eh, bueno, multitud de textos, desde la misma época de Amengetep III eh, hasta textos incluso del tercer periodo eh, intermedio, por ejemplo, de inicios de la dinastía XXII, vemos cómo se otorgan grandes cantidades de electro, de oro, eh, plata es menos abundante en, en Egipto, pero bueno, grandes cantidades de, met de metales preciosos a los grandes dominios religiosos. Pensemos sin ir más lejos en ese fabuloso gran papiro Harris ¿no? de, de la época de Ramsés III, donde se anuncian eh, bueno, centenares de kilos de oro y otros metales que van a ser otorgados, a, por ejemplo, al dominio de, del dios Amón. Es decir, que los textos nos informan de, de esa circulación del metal precioso, eh, metal que va a llegar a esos templos principalmente en forma de, de objetos rituales. Podemos hablar de todo tipo de, de, de vasijas, de cuencos, cualquier tipo de objeto ritual, pero también, por supuesto, en forma de, de lingotes. Aquí, por ejemplo, tenemos una escena muy conocida de la época de Tumosis III, para los que hayan estado en, en Karnak, muchos de ustedes seguro que han estado en Karnak, pues si están en la capilla de Filipo Arrideo, que es casi un punto neurálgico dentro de, del templo de, de Amón en Karnak, bueno, pues en un, en un lateral, en el lateral norte de esa capilla, en la parte exterior, hay un pasillo donde en su parte inferior, aquí no aparece más que un poquitín, están parte de los famosos anales de Tutmosis III, donde él cuenta sus batallas en, en Asia, ¿verdad? Pues justo encima tenemos una representación del propio monarca ante dos obeliscos, esto se ve perfectamente, pero después fíjense cómo aparecen toda una serie de objetos y bajo los objetos eh, números, aparecen aquí eh, números, es decir, indica cuántos objetos de ese tipo se ha entregado. Por parte de Tutmosis III al templo del dios Amón. Eh, si ampliáramos la, la imagen, veríamos que no solo se indica cuántas vasijas de tal tipo, cuántos collares de tal tipo, etcétera, etcétera, se han entregado, es que además se dice de qué materiales son esas piezas y veríamos cómo en su inmensa mayoría son de, de oro. Por lo tanto, es una manera de redistribuir ese oro que ha sido explotado en el desierto oriental. Y que ahora llega, como digo, no solo a través de lingotes, sino a través de piezas elaboradas, a los dominios de los grandes templos. Obviamente, eh, de estos objetos que ha llegado a nosotros, pues eh, pocas piezas, porque el oro es bueno pues un material precioso y, y ha sido fundido. Eso es evidente. Piensen, por ejemplo, en el texto de, del gran rey asirio. Eh, a Susbanipal, cuando invade Egipto en el 664-663 a.C., eh, toma la ciudad de Tebas, saquea la ciudad de Tebas, el templo de Amón, y él mismo en unas inscripciones nos indica que se llevó obeliscos de puro electro, obeliscos macizos de, de electro. Y son obeliscos que, sin duda alguna, eh, pertenecen a Tutmosis III, porque sabemos que Tutmosis III hizo esos obeliscos para el templo de Amón en, en Karnak. Es decir, que estamos hablando ciertamente de grandes cantidades de oro eh, puestos en, en circulación. Si ahora quisiéramos mostrar eh, unos pocos ejemplos de objetos elaborados en, en oro, bueno, pues eh, realmente el repertorio que tenemos es muy amplio y, y de todas las épocas. Podríamos estar días eh, mostrando objetos de, de oro, pero quiero mostrarles simplemente unos cuantos de la dinastía 21 y también eh, algunas piezas conocidas de la tumba de, de Tutankamón. Unas pocas piezas simplemente para mostrar también la pericia de los orfebres egipcios. Fíjense, por ejemplo, en este cuenco de oro puro hallado en, en Tanis, es una pieza de la dinastía eh, XXI y es curioso porque, claro, en Tanis, en las eh, tumbas intactas descubiertas por, por Monté, es cierto que apareció mucha plata, muchos objetos de plata, también de oro, pero no tenemos constancia de que en esa etapa de la dinastía XXI eh, los grandes centros de minería aurífera del desierto oriental estuvieran activos o siquiera eh, un poco activos, con lo cual es muy probable que este oro que vemos en, en el contexto de inicios del tercer periodo intermedio en buena parte sea oro eh, reciclado, es decir, oro que se haya extraído de eh, contextos anteriores a la dinastía 21, que se haya fundido y que se haya ahora reutilizado. También, por ejemplo, de esta misma tumba de, de eh, Tanita, ¿no? encontramos piezas eh, preciosas donde el, el orfebre muestra también esa técnica. ¿no? Podríamos comparar con el cloisonné para la parte central del, del cuenco del, del plato. Vemos, por ejemplo, eh, otras piezas, algunas más, más elaboradas, pero les pongo, por ejemplo, esta. Esta eh, tiene un peso de 128 gramos, es un, es un brazalete. Eh, bueno, pues 128 gramos no sé si les parece mucho o poco, pero tengan en cuenta un, un dato que después volveré a, a repetir. Eh, en las minas egipcias, eh, más o menos, o sea, sí que es cierto que hay algunas que son más, más ricas o que tienen picos eh, de más cantidad de hierro, de, hier de hierro de oro, pero... Sí que es cierto que en buena parte, la inmensa mayoría, son minas que nos ofrecen eh, la posibilidad de extraer entre 1 y 5 gramos de oro por tonelada trabajada de piedra. Entonces, claro, con, con ese dato ya se nos cae por completo, ¿no? la idea de un Egipto abundante en oro, donde el oro era tan fácil de conseguir como la arena. Recuerden, entre 1 y 5 gramos de oro por tonelada trabajada. Y claro, tonelada trabajada a mano, porque no hay bulldozers, no hay, no hay eh, mecanismos como, como en épocas posteriores. ¿no? Entonces, claro, estos 128 gramos de oro que representa este, este brazalete, pues imagínense las, bueno, las decenas de toneladas que puede, que puede implicar. Y esto es lo que realmente hace atractivo el estudio. De estos centros de, de minería aurífera, en este caso, del desierto oriental. Porque, claro, eh, nos, interesa, nos interesan muchas cosas respecto a este oro. Nos interesa saber qué vías eh, siguieron los egipcios para acceder a, a estas zonas eh, mineras. Nos interesa saber. Eh, cómo fueron capaces de mantener a cientos de personas, a veces miles de personas, durante eh, la temporada de explotación de una mina en concreto, teniendo en cuenta que estamos a decenas de kilómetros tierra adentro, en una zona eh, bueno, pues inhóspita, como es el desierto oriental. Y por otra parte, también nos interesa saber eh, en qué condiciones trabaja esta gente, qué tipo de instrumentos utilizan, o una pregunta más simple ¿cómo saben ellos dónde está el oro? porque claro, eso es lo primero. Pónganse a buscar oro. El desierto oriental es, es amplio y es duro de, de recorrer. ¿Cómo saben los egipcios dónde hay que ir para buscar eh, oro? Bueno, pues son preguntas que nos podemos eh, plantear y que de algún modo, bueno, pues iremos respondiendo un poquitín aunque sea en estos minutos. Les he enseñado antes un, un brazalete de 128 gramos. Bueno, pues esta pieza que también pertenece a la tumba del rey Susenes, este monarca de la dinastía XXI, es un brazalete. Pero les aseguro que el monarca, cuando llevara este brazalete, andaría un poco de lado. ¿Por qué? Porque son casi 1,8 kilos de oro, oro puro, por supuesto. Entonces, ahora, claro, ahora... Cualquiera que tenga la calculadora a mano empezará a decir, ostras, pues si eras de 1 a 5 gramos por tonelada y estos son 1,8 kilos, aquí se ha movido mucha tierra. No mucha tierra, sino mucha roca. También tierra, porque vemos, vamos a ver enseguida que hay dos tipos de explotaciones auríferas. Pero, en fin, es muchísimo esfuerzo el que se aplica para sacar este, este oro. Y bueno, ya que estamos eh, en esta serie de, de ejemplos eh, ingresando, evidentemente, sin moverme de la dinastía 21, quisiera mostrar este collar. En sí mismo este collar es una, es una maravilla, fíjense bien que es como una composición de siete collares, son siete collares unidos, y estos collares están compuestos por cuentas de, de oro. En total, pues más o menos son unas 8.000 cuentas de, de oro. Después, aparte de lo que es la, la zona central del collar, a modo de, de pectoral, cuelgan una serie de, de flores, podemos decir, todo de oro, una cadena de, de oro. Bueno, pues todo suma aproximadamente unos 8 kilos y medio de oro. Con lo cual, el faraón, llevando esto y llevando el brazalete, iría de lado también, un poco, un poco inclinado. Bueno, esto es broma, pero. Vamos a lo que vamos. Estamos hablando de una gran cantidad de, de oro que representa un movimiento de roca y de tierra muy, muy, muy importante. Claro, si empezamos a ver ejemplos, algunos nos van a maravillar por la, por la pericia ¿no? de, del orfebre. Podemos ver anillos. Eh, procedentes de la tumba de, de Tutankamón. O podemos ver, por ejemplo, esta famosa daga donde la empuñadura es una auténtica maravilla, porque claro, es un trabajo realizado en oro, pero que a la vez tiene todo un conjunto de, de piezas, eh, piedras semipreciosas, que se adhieren a, a él. Es decir, que. Que el esfuerzo que aplica el, el egipcio para que de ese metal en bruto que consigue en el desierto oriental se convierta en esta maravilla es muy, muy grande y al fin y al cabo lo que nos ha llegado es eh, un, ínfimo, un ínfimo porcentaje de todo lo que se creó en Egipto obviamente imaginemos ahora que nos acercamos a estas eh, maravillosas piezas eh, como son la, la máscara del rey Susenes, una vez más, de la dinastía 21 y la famosa de Tutankamón de la dinastía 18. Claro, estas, esta máscara, por ejemplo, que es más, más gruesa en su, en su lámina, solo la parte hecha en oro son 10 kilos y medio. 10 kilos y medio solo para la máscara de, de Tutankamón. Recordemos lo que dije al, al principio, esa idea eh, conocida de que la, bueno, la máscara que de algún modo no representa el faraón idealizado es de oro precisamente para eh, reflejar la calidad divina de, del faraón igual que los dioses tienen la piel carne de oro eh, de este modo se muestra que el faraón también eh, comparte esa característica de los, de los dioses fijémonos por ejemplo más allá de esta preciosa eh, imagen en la pieza, eh, desde el punto de vista de, de la cantidad de oro, más importante de todo el ajuar de, de Tutankamón. Todos sabemos que eh, para acceder al, al último ataúd, para acceder al tercer ataúd, hemos tenido que pasar por varios sepulcros ¿no? de madera eh, dorada, hemos tenido que eh, sobrepasar un, un sarcófago, dos ataúdes de madera chapados de oro. Pero el último ataúd, el más conocido, el más famoso, como saben, es de oro puro. ¿Pero qué cantidad de, de oro hay aquí? Bueno, pues el peso solo del oro es 110 kilos. 110 kilos de oro. Saquen otra vez la calculadora y calculen cuántas toneladas de roca hay que, hay que remover. Bueno, remover. Remover y machacar hasta convertirla en polvo. Porque, claro, no es solo quitar trocitos de roca, es que hay que convertir en polvo esa, esa roca. Y con ese tremendo esfuerzo, bueno, pues llegan piezas tan bellas como ese ataúd interior de, de Tutankamón. Y claro, ¿qué nos ha llegado a nosotros? En realidad, como decía, un ínfimo porcentaje de, de todo lo que se produjo en oro en, en Egipto. Piensen que, a partir de. de los estudios. a grandes rasgos. de las mmm, minas que se han observado. o también del oro aluvial que se ha observado. En Egipto se ha hecho un cálculo aproximado de qué cantidad de oro pudieron extraer los egipcios del desierto oriental a lo largo de toda su historia. Entonces, claro, aquí hablamos de un periodo muy largo, más de 3.000 años. Bueno, pues en todo ese periodo se calcula que aproximadamente 1.700 toneladas de oro fueron extraídas, lo cual es una cifra, bueno, pues realmente muy, muy importante teniendo en cuenta todos los problemas que vamos a, a ver. Esta eh, estela es eh, eh, famosa en el contexto en el que se encuentra, está en el Wadi-Hamamat, esa importante ruta que, que une el valle con el Mar Rojo, es una estela del año tercero de gobierno de Ramsés IV y es una estela muy rica en detalles, si bien eh, no nos habla expresamente de una expedición que se haya dedicado... ...en exclusiva a la obtención de, de oro. Es una estela en la que se habla de la explotación de canteras de, de piedra graubaca... ...pero es muy interesante porque nos indica cómo funcionan estas expediciones mineras... ...de qué personajes se, se componen y, bueno, pues también un poco qué dificultades pueden encontrar. Entonces, por ejemplo, en esta estela se nos habla de una expedición de más de 8.000 hombres, lo cual es una cifra importante, ¿no? teniendo en cuenta que esa, esa, ese gran número de personas se van a desplazar a la zona intermedia entre el valle y el mar rojo, un lugar bueno, pues eh, donde las condiciones no son, desde luego, equiparables a las que uno tendría en el valle. es una zona desértica, y de hecho, bueno, pues, se habla de cientos de, de integrantes de la, de la expedición, que murieron en el, en el intento. ¿no? Pero es muy interesante porque eh, vemos cómo se organizan estas expediciones. Vemos cómo hay un cuerpo muy elevado de personas que sin duda son eh, esclavos, prisioneros de, de guerra, esto es evidente. Después tenemos un grupo más reducido de picapedreros o oficiales de canteros, que son los que realmente entienden cómo cortar la piedra donde localizar la, el mejor tipo de piedra dentro de las gamas de, de roca que se, que se buscan y después por ejemplo encontramos una gran cantidad de soldados y de bueno pues oficiales vinculados al, al ejército entonces básicamente vemos como el ejército eh, artesanos que, que los hay pero en bajo número y prisioneros son los que eh, participan de estas grandes eh, expediciones. Y obviamente son expediciones que, por su número, elevado número de personas, pues necesita de toda una serie de, de habituallamientos ¿no? para poder sostener ese gran número de personas durante los meses de, de trabajo. Por eso esa estela también es interesante porque se habla de cómo eh, carros tirados por bueyes llevan pues eh, comida, líquidos, etc. Al campamento donde eh, permanece la, la expedición. Por otra parte, eh, las tumbas egipcias. algunas tumbas egipcias. nos muestran mmm, qué es lo que se hace ¿no? con, con el oro. que llega a, a Egipto. Podemos pensar, por ejemplo, en la tumba de, de Pajeri, que es una tumba situada en, en, en el Cap, en el Alto Egipto, al sur de, de Luxor. Aquí podemos ver cómo. en la parte superior. aparecen. y aquí también. Aparecen lingotes de, de oro. Los lingotes en la versión egipcia tienen esta forma de, de anillos. Pero también podemos ver cómo junto a los lingotes de oro tenemos sacos llenos de polvo de, de oro. Así es como se almacena el, el oro dentro de las eh, dependencias de la casa de, del tesoro. Pero claro, hay que ofrecer un control de todo este oro que entra en, en, en la casa del tesoro. Imagínense, por ejemplo, ustedes eh, la fábrica nacional de moneda y timbre. Claro, pues aquí entran una serie de metales que se pesan al entrar y se pesan al salir, porque no se puede perder parte de ese, de ese metal, más aún si estamos hablando de metales preciosos. Pues en Egipto es exactamente lo mismo. Se pesa el metal antes de ser eh, trabajado. Aquí, por ejemplo, lo vemos en forma de lingotes. Tenemos aquí... Una, una balanza y una, una pesa con forma de, de animal, con forma de, de toro. Entonces, ese metal que aún no ha sido trabajado, sí que ha sido fundido y se han hecho los lingotes para el transporte, se pesa. El escriba tomará nota de la cantidad de oro que se ha introducido en, en, esta, en esta dependencia. Después, el oro será trabajado y aparecerán bueno, pues figurillas de oro, anillos, vasijas, lo que sea, pero todo eso también será pesado. Porque, claro, eh, los lingotes, si pesaban un kilo, eh, las piezas que se hagan con esos lingotes tendrán que pesar un kilo, no menos, porque si pesan menos es que alguien se ha llevado lo que no debía. ¿no? Entonces hay un gran control en ese sentido. Por ejemplo, en esta otra tumba, también muy, muy conocida, la tumba de Nebamun e Ipuki, esta es una tumba que se sitúa en la necrópolis de, del Hoja, cerca de, de El Loari, del es la, la tumba 181. Bueno, pues aquí tenemos también. Una, una balanza con los lingotes correspondientes y una vez más bueno pues esa pesa con forma de, de toro estos personajes Nebamun e Ipuki tienen el mismo título son jefes de, de escultores pero también son inspectores de la balanza es decir son los que se encargan de comprobar que el pesaje es, es correcto no lo hacen ellos ellos simplemente están observando pero eh, son responsables de alguna manera de este, este proceso. Eh, han llegado a nosotros distintos tipos de, de pesas. Por ejemplo, aquí las que tienen arriba son eh, pesas del Museo Metropolitano de, de Nueva York. Pueden ver en algunos casos incluso el cartucho que las asocia a un reinado eh, determinado, estas es del, del Imperio Antiguo, por ejemplo, y se indica la cantidad de eh, deben que corresponde a esa, a esa pieza. Recuerden que un, un deben, si estamos hablando de, del imperio nuevo, equivale a unos 91 gramos. Entonces, por ejemplo, aquí, en estas pesas donde también aparece el signo del, del oro, pues nos están diciendo que son equivalentes a 6 deben, eh, etc. ¿no? También, por supuesto, han llegado a nosotros algunas pesas similares a las que hemos visto en las pinturas y en el relieve anterior. Recuerden, por ejemplo, que en el caso de la... Eh, escena de la tumba de Nebamun eh, Eipuki, veíamos como pesa en la balanza una forma similar a, a un toro. ¿no? Entonces aquí, por ejemplo, vemos una pesa con forma de cabeza de toro, aquí con forma de gacela, en este caso incluso pueden ver que aparece indicado cuántos deben corresponde la figurilla. Esto es muy interesante porque la figura en sí misma es una obra atractiva. Es una pieza pequeña, pero es una pieza bonita. Pero no debemos olvidar que la función de esta pieza es la de servir como pesa en esa balanza. Entonces nos indica que son tres deben, que más o menos son unos 260 gramos, lo que equivale al peso de, la, de esta gacela. Después también tenemos eh, escenas en tumbas en varias épocas de la historia de Egipto, donde se ve un poquitín más desarrollado el proceso de trabajo del, del oro. Por ejemplo, aquí en la parte superior, en este registro, esto es la tumba de, de Mereruca, bueno, una tumba muy conocida en, en Saqqara, pues en esta tumba de la Sexta Dinastía vemos cómo aquí aparece una vez más la, la balanza, pero lo que vemos es el pesaje, de piezas, eh, no forma de lingote circular, parece casi una pieza en bruto más, más amorfa. Aquí, por ejemplo, vemos a los trabajadores que con esa especie de, de cerbatanas están eh, soplando ¿no? para mantener ese fuego en el crisol, que es donde se está fundiendo el, el, el oro. Y después, por ejemplo, si se fijan en la escena que queda más hacia la derecha, que es justo la que tenemos aquí ampliada, por una parte se ve a dos operarios. Que están eh, bueno pues eh, trabajando con el oro ya fundido. Se ha vertido el oro el oro fundido. Y aquí estos estos dos de la derecha, fíjense cómo estos están alzando sus brazos para golpear en este lado. Y lo que están haciendo es eh, una lámina de, de oro. Están golpeando y golpeando para hacer una lámina de, de oro. que será la pieza que obviamente después pasarán a los artistas. Que con ellas, bueno, pues harán eh, chapados o, o lo que tengan que hacer. ¿no? Pero ese más o menos es un proceso muy resumido de trabajo con el oro que nos muestra esta tumba de, de Mereruca. Bien, veamos esta, esta imagen. Esta imagen eh, es interesante porque nos va a mostrar cuáles son las zonas donde los egipcios hallaban oro, la gran zona de explotación del, del oro como hemos indicado es el desierto oriental egipcio y fíjense por ejemplo que en el desierto oriental vemos en esta imagen de satélite una zona de color oscuro Estas son las las montañas del desierto oriental una zona montañosa del desierto oriental son montañas donde encontramos sobre todo rocas ígneas rocas metamórficas justo lo mismo que vamos a hallar en el sur de, del Sinaí tiene esta misma Coloración. Bueno, pues es en este contexto donde encontraremos eh, minas de, de cobre. Acuérdense, por ejemplo, en las famosas minas de, de cobre del sur del Sinaí, Guadimagara, Serabit el Hadim o, por ejemplo, Ática, que también fue famosa. Pero dentro del de desierto oriental, en esta zona, aparte de alguna explotación de cobre, lo que vemos es. Bueno, pues mayor abundancia de, de oro. Oro, tanto en, en la propia roca, ahora vemos en qué, en qué contexto aparece, pero también oro eh, aluvial. Bueno, pues el, las típicas pepitas ¿no? de, del antiguo este que se encuentran lavando, pues también encontramos esto en, en Egipto. Esta es una, una imagen que nos sirve para entender. Uno de esos dos modos de localización o de explotación de oro en, en el antiguo Egipto. Y realmente este, este modelo, es decir, la búsqueda de, de pepitas de, de oro en el fondo de los wadis, lo cual implica remover la tierra de, del fondo del, del wadi, más o menos entre un metro, un metro y medio, no, no más, se remueve esa tierra, que son todo depósitos aluviales, para eh, localizar pepitas. Que eh, siempre, bueno, en el mejor de los casos, siempre son más grandes que el oro mmm, primario. Esto es oro secundario. El oro no sale en esos guadis originalmente, el oro sale en determinados contextos dentro de la, de la roca. Pues cuando sale en ese contexto primario, son partículas realmente pequeñas de oro. Aquí las, las pepitas son más, más grandes. Entonces, sabemos, por el número de objetos que nos ha llegado de oro del antiguo Egipto, que en el cuarto milenio bueno pues ya empieza de algún modo a conseguirse este este metal, aunque sea en, en pequeña en pequeña medida. Y claro, no es un oro que proceda de la explotación eh, minera, en, eh, oro que aparezca asociado a la roca, sino oro hallado de esta manera, en forma de, de pepitas. Esto es absolutamente seguro para esa fase, digamos, del predinástico y, eh, bueno, inicios de la época histórica. A partir de aquí ya cambiaría la, cambiará la, la situación. Entonces, de esa, de esa época del predinástico podemos encontrar algunas piezas absolutamente eh, sobresalientes y excepcionales, como por ejemplo este mango de un cuchillo de, de sílex elaborado en, en oro. Oro que, como les digo, es oro que se ha conseguido a través de los de la explotación de los depósitos aluviales, no de minas, de galerías, pozos, no esto, sino de los depósitos del movimiento de tierra para buscar eh, pepitas, o por ejemplo también de inicios de la época histórica podemos ver el ejemplo de este parece un anillo, ¿no? pero es un en realidad es un brazalete, es un brazalete de unos 6 centímetros de diámetro, pues supuestamente eh, para, para un, un niño, un brazalete de oro de oro puro y aquí, por ejemplo, esto también es muy, muy típico de esa primera, segunda dinastía, objetos elaborados en, en piedra, diversos tipos de, de piedra, son eh, pequeños modelos en miniatura, pero con tapas de, de oro. Y como les decía, todo este oro es oro, se entiende que buena parte, si no de la totalidad de este oro, para esta época tan, tan primitiva de la historia de Egipto, es oro que viene de contextos eh, aluviales. Pero claro, el oro primario no es el oro que se localice en forma de, de pepita en los fondos de, de los wadis. El oro primario es este, el que aparece en pequeñas partículas, fíjense la, la escala, dos centímetros y medio es la línea, que aparece en partículas dentro de la roca. Entonces, lo que sí que observaron los egipcios cuando empezaron a realizar eh, galerías, etc., es que el oro se asociaba al cuarzo. Es decir, si veían una beta de cuarzo, era probable que hubiese oro. No era seguro, pero era probable. Con lo cual, lo que empezaron a hacer los egipcios, cuando se dieron cuenta de esta asociación, es, cuando veían una, una beta de, de cuarzo, empezar a eh, bueno, excavar esa beta, a pulverizar ese, ese material para buscar estas pequeñas partículas de polvo. Por esto a esto se le llama eh, cuarzo aurífero. Cuarzo aurífero es lo que explotan en realmente los, los egipcios. Entonces, por ejemplo, en esta fotografía pueden ver el caso de una pieza de la mina de Jangalilla, que es una eh, mina de, de oro que se explotó en época faraónica, pero que incluso hoy en día se sigue explotando. Y bueno, eh, el ejemplo es, es muy claro. Tenemos una pieza. De, en su lado mayor de casi 7 centímetros de, de longitud, pero claro, el contenido de, de oro es minúsculo y esto es lo normal. Recuerden que estamos hablando de, pues eso, un gramo, cinco gramos por tonelada. Sí que es cierto que hay casos excepcionales donde incluso se llega a los 100 gramos por tonelada, pero son, son excepciones realmente. Entonces, ¿qué aspecto tiene una mina de oro egipcia para aquellos mineros que hayan trabajado un, eh, el, el cuarzo aurífero. Bueno, pues ese es el aspecto. Y esto, con el Google Earth, con esa aplicación que les he comentado, es muy fácil de detectar. Porque si tenemos imágenes de buena resolución, cada vez que en el desierto oriental vemos unas, unas líneas negras, como unas trincheras negras, en ese contexto de minería, eh, nos está diciendo que se trata de eso, de minas de, de oro. Entonces, fíjense que en, esa, en esta zona más allá de lo que es la, la roca tenemos una, una beta de, de cuarzo aurífero y vemos cómo los egipcios han seguido ese, ese cuarzo lo demás les da igual porque saben que aquí oro no van a, a encontrar. lo que hacen es seguir el cuarzo explotar el cuarzo claro sacarlo pulverizarlo y buscar el oro en ese cuarzo. ellos no van a tocar ningún otro trozo de la montaña porque aprendieron a darse cuenta de que solo se asociaba con el cuarzo a menos que buscaran oro secundario en forma de pepitas en el fondo de los, de los wadis. Y cuando la mina ha sido plenamente trabajada, lo que vemos es eh, no, no tanto pozos o galerías, que también los hay, sino sobre todo esta especie de trincheras. Son como, como auténticas trincheras profundas, de varios metros de profundidad y estrechas. ¿Por qué estrechas? Pues porque las vetas de, de cuarzo... Aurífero, esos estratos son, son, no son muy anchos, pueden tener un metro, un metro y medio de anchura, pero no mucho más, con lo cual al final eh, la impronta que queda tras la excavación en la, en la mina es justo esta que ven eh, aquí. ¿Qué instrumentos utilizaban para realizar este arduo trabajo? Bueno, primero que nada habría que decir que hasta donde sabemos para la época predinástica y probablemente en buena medida para la época más antigua del imperio antiguo, para esa época en el desierto oriental es muy probable que fueran, eh, bueno, pues las, las tribus nómadas que vivían en el desierto los encargados de la extracción del oro para después comerciarlo con los egipcios de, del valle. esto es eh, probable. no se sé no se encuentran, por ejemplo, eh, asentamientos mineros en aquella época. Es probable que estas gentes utilizaran eh, bueno, pues asentamientos efímeros, realizados con materiales efímeros, quiero decir, no como los que veremos después. Pero a partir ya de más avanzado el imperio antiguo, la situación empezará a cambiar y es cuando veremos que desde eh, las instituciones del Estado probablemente ya empieza a favorarse. Eh, eh, a favorecerse esa explotación del desierto oriental bueno pues fíjense por ejemplo con estos instrumentos eh, en estos instrumentos de, de piedra para que se hagan una idea por ejemplo esta, esta pieza eh, que está menos destruida es eh, bueno pues un trozo de, de roca alargado que pesa entre 8 y 10 kilos que se utiliza con las dos manos y con estos, es con lo que trabajan, van golpeando con esas enormes piedras para abrirse paso en esas vetas de cuarzo aurífero. Claro, entonces lo que hacen es machacar eh, la veta, sacan eh, piezas de mayor o menor tamaño de ese cuarzo aurífero y se entiende que ya fuera acaban de machacarlas para convertirlas en polvo y ya buscar el, el oro. Pero para esta fase tan, tan antigua realmente tenemos muy poca información eh, sobre la, la logística que, per, eh, que permitía el, el lavado de oro. Ya digo, apenas tenemos restos de, de asentamientos mineros y tenemos muy poca idea de, por ejemplo, eh, dónde hacían el, el lavado para sacar el, las partículas de, de oro. Después sí que es cierto que vemos cómo los egipcios se dan cuenta de otra asociación infalible a la hora de buscar oro. Antes hemos, nos hemos preguntado, ¿cómo saben ellos dónde está el oro? Bueno, pues ya tenemos una primera pista. La primera pista es buscar el cuarzo aurífero, por lo menos cuarzo, después se verá si es aurífero o no. Eso es lo primero que hay que hacer, pero no siempre el cuarzo tiene oro asociado. Pero otra pista que tenían los egipcios y que probablemente esto ya eh, para finales del imperio antiguo y evidentemente en el imperio medio lo conocen, es eh, darse cuenta de que donde aparece, por ejemplo, Malaquita, estas manchas eh, verdes que vemos aquí, bueno, pues hay probabilidades de encontrar oro, no hay certeza de encontrar oro, pero sí probabilidades. Entonces es otra pista. Entonces, ahora imagínense ustedes a los exploradores que se enviaban al desierto. Hala, busca oro. Busca oro, claro, eh, ya tienen unas pistas. Vamos a buscar cuarzo. Eh, si no localizamos eh, oro en este cuarzo, vamos a ver si por algún lado hay manchitas verdes de, de malaquita. Y si localizamos esas manchitas verdes, pues habrá más probabilidad de encontrar oro. A lo mejor no, pero son las pistas que ellos utilizan. Porque si no, imagínense, tendrían que poner patas arriba todo el desierto oriental. Y esto, evidentemente, no era, no era factible. Durante el imperio antiguo se practican... Estas eh, minas en forma de, de galería, siguiendo, como decíamos, los, los estratos de, o vetas de, de cuarzo aurífero, vemos que el repertorio de materiales líticos que se utiliza para el trabajo de minería bueno, pues, comienza a ser un poco más mmm, variado. Hay muchos instrumentos que, antes de que eh, sean moldeados a base de golpes, evidentemente tienen esta forma apuntada. Para el trabajo dentro de la, de, la, de la mina. Pero poco a poco vemos cómo se van produciendo eh, novedades. Por ejemplo, algo que no se encuentra en las fases antiguas de, 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 de las primeras dinastías. es el, el mortero. algo que evidentemente era muy útil. porque no vale con sacar trozos de piedra, hay que machacar la piedra para convertirla en polvo, si no es muy difícil conseguir el oro de ese cuarzo aurífero. Entonces, por ejemplo, en el Imperio Medio sí que encontramos ya más ejemplos de eh, morteros. Este, por ejemplo, está partido, pero podemos ver cómo la parte central, evidentemente, es un, un hueco donde se va a depositar el trozo de cuarzo y con otra piedra, más o menos eh, redondeada, se va a golpear una y otra vez esa pieza de cuarzo hasta convertirla en, en polvo. Bueno, pues ya, había, ya ven que el sistema no es muy sofisticado, así que volvemos otra vez a hacer ese ejercicio y decir ¡Ostras! Un gramito cada tonelada, aquí, aquí hay mucho trabajo. También, por ejemplo, y esto es una pieza de, del Imperio Nuevo, se utilizan esta especie de, de yunques, bueno, es... es es lo mismo que el mortero anterior, una parte interna eh, ovalada, cóncava, sobre la que dejamos la pieza de, de cuarzo y machacamos con, con otra piedra. Eh, claro, estas, estas piezas generalmente están realizadas en andasita o en dolerita, roca que sea muy dura, porque claro, aquí se va a someter ese yunque, ese mortero, a numerosos golpes, porque hay que destrozar por completo el, el cuarzo. Una gran novedad se produce y esto es una bueno eso es el noda más una evolución en el imperio nuevo eh, se produce cuando introducen el molino plano y claro esto es muy llamativo porque este tipo de molinos se utilizaban hacía siglos en Egipto para hacer la harina imagínense co cogían el, el cereal y bueno el procedimiento era el mismo y son exactamente iguales sin embargo dentro de la minería de lo, del oro el molino plano no se introduce hasta esta época, hasta el Imperio Nuevo. Y eso, claro, es muy llamativo que se haya tardado tanto en aplicar ese, ese sistema. Paralelamente, vemos cómo en esta época, dentro del trabajo en las galerías eh, o en las trincheras, ya se empiezan a utilizar, bueno, más comúnmente objetos de, de bronce, ¿no? de cinceles de bronce, algunos muy, muy grandes. Por ejemplo, este es un caso. Eh, procedente de, de Amarna, pueden comparar más o menos el tamaño que puede tener eh, tomando la, la mano como, como escala. Claro, son de, son de bronce, no son de, no son de hierro, pero de algún modo es un trabajo eh, bueno, son unos instrumentos que facilitan a veces el, el trabajo. En todo caso, se, se observa, por ejemplo, en las minas cuando han utilizado instrumentos de, de piedra o cuando han utilizado instrumentos de, de bronce, por la marca que dejan. En las, en las paredes. Esta, esta imagen eh, fue tomada en los años 90 en, en Tanzania. Se observa un grupo de, de mujeres y fíjense, están utilizando exactamente el mismo sistema empleado en Egipto, en el caso de la minería en el Imperio Nuevo y en el caso de la molienda para hacer eh, harina, ya desde fechas mucho más antiguas. Es un molino plano donde la parte móvil también de piedra sirve para pulverizar eh, la, la piedra con, con oro que se haya depositado. Entonces, ¿qué ocurre cuando se ha realizado ese, esa pulverización del cuarzo aurífero y cuando se ha conseguido separar con muchísimo esfuerzo el oro de ese, de ese polvo que resta? Bueno, pues eh, esa, ese resto de material es desechado. Y esto se detecta fácilmente en esos campos mineros. Dentro del paisaje natural vemos como a veces destacan bueno, pues grandes acumulaciones de polvo que tienen una coloración mucho más eh, blanquecina. ¿Por qué? Porque es el polvo de el, esa roca, de, de ese cuarzo, que ha sido completamente pulverizado. Claro, el cuarzo, eh, como lo han visto antes, tiene una tonalidad más bien blanquecina. Al pulverizarlo para sacar el oro, al final queda eh, este, este desecho que es fácilmente detectable, son eh, pocas, o bueno, no son muchas las, las tumbas donde se observe un proceso completo de eh, lavado del oro, no ya extracción del oro, sino de lavar, lavado de, del, del oro. Eh, fundición del oro, etcétera, etcétera. Antes hemos visto un, un, un caso, pero no, no aparecía el lavado del oro. Pues bien, en esta tumba, que es de época ramésida, de un personaje llamado Jai, que es el lavador de oro del, del faraón, bueno, pues se observa a grandes rasgos este, este proceso. Fíjense, por ejemplo, en la parte. Eh, derecha, lo que se está haciendo es esa batea, es el lavado de, del oro, se detecta el, el oro y en las siguientes eh, imágenes, por ejemplo aquí una vez más, la fundición del oro. Ahora ya no, con esas cerbatanas, imagínense también esta situación, los encargados de soplar y soplar y soplar para mantener, mantener el, el crisol a más de mil grados, que es lo que, lo que permite la fundición del oro pues acabarían en el hospital seguro, cada dos por tres, imagínense todo el día soplando y en esas condiciones. Pues eso también fue un invento muy importante, el de los fuelles, porque eso facilitó bueno pues que estos operarios tuvieran un poco más de, de salud, ¿verdad? Bueno, pues esta, esta tumba, eh, en esta pequeña escena, de algún modo nos, nos está mostrando esas, esas fases, desde el lavado hasta la fundición y la producción de, de láminas. De oro. La época en la que más extracción de oro se produce con más intensidad, desde luego, en la historia de, de Egipto es la época eh, tolemaica, pero eh, en realidad antes de la época tolemaica, en las últimas dinastías indígenas, vemos bueno, que comienza realmente esa actividad se reactiva ¿no? la explotación del desierto oriental. Es la época en la que aparecen estas famosas monedas de, de oro. En la inscripción se habla del, del oro bueno, monedas que servirán para pagar a la soldadesca de, de mercenarios ¿no? que están activos, mercenarios griegos que están activos en, en Egipto. Entonces, es en esa época y, sobre todo, en la época tolemaica, cuando más actividad habrá dentro del campo de la eh, minería. Aurífera. En esta época final de la historia de, de Egipto, vamos a ver cómo se introducen instrumentos que van a facilitar un poco más la extracción de, del oro. Por ejemplo, estas piezas halladas en Bir Samut. Bir Samut es una, un asentamiento minero de comienzos de la época tolemaica. Bueno, pues aquí vemos martillos, picos, cinceles de, de hierro, ya no de bronce, sino de, de hierro. Y también vemos, por ejemplo, cómo en esta, en esta imagen de Weller se ve el asentamiento, pero también, fíjense perfectamente cómo se ve esa trinchera que anuncian que aquí la, la mina consiste en el seguimiento de una veta de, una de cuarzo y por eso deja esa, esa impronta en el, en el relieve, esa especie de, de trinchera que hemos visto antes. En la época ptolemaica esas trincheras ya no se, y esos pozos ya no se limitan a los primeros metros, en la, en la época faraónica. Eh, podemos ver trincheras de varios metros de profundidad, pero claro, en época tolemaica se incrementa la profundidad a la que se llega, del mismo modo que vemos galerías mucho más complejas. ¿no? Eh, esto no se observa tanto en la época faraónica. Y también vemos cómo eh, aparecen una serie de, de innovaciones. Por ejemplo, lo que tenemos aquí una vez más es un molino, pero no es un molino plano. El molino plano es el que hemos visto antes introducido en la minería, en el imperio nuevo, pero en época tolemaica, y fíjense si pasa tiempo, en época tolemaica se utilizan estos molinos eh, cóncavos, son grandes bloques de, de piedra que a su vez utilizan un bloque móvil eh, por encima muy pesado, de 10-15 kilos de peso, que sirven para pulverizar ese, ese cuarzo. Y si se fijan en esta imagen, pueden ver que hay... Eh, decenas, bueno, cientos a veces de, de molinos. Nos están anunciando que aquí están trabajando centenares de, de personas y por los textos sabemos que muchos de ellos son prisioneros de, de guerra. De modo que fíjense que el mero hecho de encontrar estos molinos nos sirve también como referencia cronológica. Un molino de ese tipo nunca lo encuadraríamos dentro del imperio medio, nuevo, etc., sino que lo, lo situaríamos cronológicamente. En esta, en esta etapa. Después tenemos también unos sistemas que han sido muy, muy controvertidos. Hasta época muy reciente se creía que estas estructuras circulares se utilizaban para el lavado de, del oro. Servían, se entendía que servían para decantar el, el oro. Circularía el agua y se decantaba el, el oro. Pero no ha sido, como digo, hasta fechas recientes que se ha descubierto que realmente no era para lavar el oro, sino que era, eran también instrumentos para machacar el cuarzo aurífero. Lo que hacían aquí era colocar una gran rueda de molino y en el lateral ir machacando los trozos de piedra que colocaban. Claro, esto es muy interesante, porque quiere decir que con este sistema que se introduce en época eh, tolemaica podían eh, pulverizar bueno, pues, mayores cantidades de, de piedra. Aquí vemos el ejemplo de Samut Norte, que es un asentamiento minero de la época de Ptolomeo I. Y aquí, por ejemplo, el caso de Dagbad. Entonces, ya, ya les digo, lo que se creía es que en este canal eh, se producía el decantado del, del oro, pero en realidad ahora se sabe que eh, no es así. Esto era para eh, destruir, para pulverizar la, la roca. ¿Y por qué se creía que servía para decantar el, el oro? Bueno, pues este es el sistema que veríamos en las minas de, de laurion en, en Grecia, en antigua Grecia. Entonces, fíjense que aquí sí que se aprecia cómo este canal tiene una serie de, de secciones para permitir que bueno, pues las partes más, más, más densas, las partículas más densas vayan cayendo según circula el agua, porque aquí hay un poco de pendiente, y de esa manera se pueda separar el oro del resto de las, de las partículas. Pero ya les digo, se ha observado que lo que hay en Egipto no es esto. Sino un sistema de, de destrucción de, de la roca mucho más elaborado. Y por supuesto, utilizando estos sistemas, encontramos que en época tolemaica las acumulaciones de polvo de, de cuarzo en las cercanías de las minas son mucho más abundantes, claro, han trabajado con muchas más toneladas de, de roca. Y esto, evidentemente, pues, nos, nos anuncia o nos permite calcular, ¿no? Eh, Cuál es el movimiento de, de roca que se ha llevado a, a cabo. Cuando llegamos a la época romana, se produce una nueva innovación. Este, este tipo de molino se utiliza en época romana, época bizantina en, en Egipto. Es un molino eh, similar, es similar, más o menos a lo que hemos visto, pero claro, es, es móvil. Fíjense que tiene en este caso dos, dos agujeros, se colocan dos palos y como ven en esta. Eh, en esta recreación el, el operario solo tiene que eh, mover uno de esos palos estos ejes para que de vueltas esta, esta pieza de modo que puede ir introduciendo por ese agujero pequeños trozos de roca y mientras gira va, va machacando y después bueno pues ya recoge el, el, el polvo es un sistema eh, primitivo sin duda pero claro, eh, evolucionado respecto a todo lo que hemos visto hasta este momento. Y después ya, eh, muy probablemente a inicios de la época árabe, para que vean, evidentemente el, el desierto oriental sigue siendo explotado, encontramos otro, otro sistema muy interesante, compuesto por eh, dos, pequeñas, dos pequeños estanques. Desde el superior eh, se deja caer el agua por una superficie inclinada, que es donde se va a producir ese proceso de decantación del oro. En el estanque inferior se recoge el, el agua y vuelve a, a comenzar el, el circuito. Claro, es que estamos en una zona eh, minera que siempre está asociada a una zona desértica, con lo cual no se puede desperdiciar el, el agua. Pero ya digo, esto es un sistema eh, que ya encontramos únicamente a partir de comienzos de la época árabe en, en Egipto. Vamos a ver ahora algunos casos de eh, minas, vamos a ver algunos ejemplos de, de minas concretas, minas de, de oro. Y empezaremos por Wadi Dara, que está en esta parte del desierto oriental, es una, una zona aurífera eh, muy al norte dentro de, del contexto aurífero del desierto oriental, pero es una zona de, de minería donde con seguridad se explotó el cobre, pero aunque hay oro, no tenemos total certeza de que también el oro haya sido explotado. Es una mina del imperio antiguo y es una mina que nos ha proporcionado, por ejemplo, fíjense en esta imagen del Google Earth, esto de aquí es un asentamiento del imperio antiguo. Vamos a ver ahora, eh, por ejemplo, esta, esta vivienda, son, son modelos, son estructuras que se diferencian a todo lo que vamos a ver posteriormente porque están semi-excavadas, o sea, no están construidas sobre el suelo, sino que se ha excavado el suelo. De manera que eh, bueno, pues la mitad de la, de la construcción en realidad es subterránea. Y además, con una factura realmente depurada. Fíjense, por ejemplo, las juntas de los bloques de, de piedra. Lo que vamos a ver después es mucho más tosco, porque es piedra colocada en seco, es más, más sencillo. ¿no? Seguimos en el desierto oriental. Hay que indicar que dentro del territorio propiamente egipcio, si no vamos a, a Nubia, esta es la, la parte digamos, más densa en minas de, de oro, tanto depósitos primarios como secundarios. Y es en este contexto donde vamos a ver también algunos ejemplos. Vayamos al Wadi eh, que nos conduce, es una zona entre el Mons Porfirites y el Mons Claudianus, muy conocidos para época romana, pues justo en la parte central hay un Wadi que se llama Wadi Agus, donde encontramos... Un yacimiento llamado Goza que eh, bueno, proporcionaba oro, oro aluvial, pero en esta cantidad, un gramo de oro por eh, tonelada. ¿Cómo voy de hora? ¿Son las nueve ya? Pues voy muy mal, ¿eh? ¿eh? No, no, pero fatal, voy. ¿Cuánto voy a tener de tiempo? Es que voy fatal, ¿eh? De tiempo. Es que no, no, no tengo aquí el. Dime algo, Felipe. Ostras. Vale. Bien, pues eh, tenemos aquí eh, una zona, es que se me ha olvidado el mando en casa, en mi mando tengo un reloj, este no tiene reloj y me he perdido. Bien, eh, una zona minera muy interesante, fíjense, vamos a ampliar la imagen, una estructura aparentemente del imperio nuevo, eh, probablemente asociada a un pozo de, de agua. Por ejemplo, en esta zona que indico ahora en amarillo, un asentamiento de 150 metros de longitud, esto es de época tolemaica, esto es de época eh, romana. Es decir, hay una, un habitáculo fortín, um, central, importante, donde evidentemente estarían los, los oficiales, pero un sistema que nos anuncia que cientos de personas trabajan en el lugar. Si vamos un poco más al sur, por ejemplo aquí, en eh, Abu Zawal, encontramos también... Un lugar de, de minería que remonta a época faraónica y que nos muestra ahora, por ejemplo, un fortín, un presidium eh, romano, con una zona, vamos a ampliar, una zona de, de escoria, de restos eh, desechados de ese, ese material que se ha separado del, del oro, pero como pueden ver también restos del imperio nuevo y es que en muchos lugares la explotación minera simplemente ha continuado a lo largo de varias épocas. También, por ejemplo, en este contexto a veces nos encontramos con inscripciones muy interesantes. Esto es realmente una, una carta, una carta en la que se dice que un hermano envía a otro como regalo desde el valle un saco de excremento de cerdo. Decimos, pues vaya regalo que le has, que le has enviado. Pero claro, puestos en el contexto de, del desierto, ese saco de excrementos nos está anunciando que lo va a utilizar para su pequeño jardincito. donde va a plantar sus lechuguitas o lo que sea. Por eso es un regalo interesante, en realidad. Después, si vamos más hacia el sur, en Bir Gidami, Aquí encontramos también dos zonas muy diferenciadas. La zona de minería, por un lado, en el sur. Y la zona de asentamientos en el norte. Si ampliamos ahora la zona sur, verán como con el Google Earth es muy fácil detectar esas trincheras que nos anuncian minas de época faraónica. a veces también eh, pozos, que siguen vetas de cuarzo aurífero. Si fuéramos sobre el terreno nos encontraríamos con esta impronta. Y más hacia el norte, la zona de asentamientos, que evidentemente siempre está muy cerca. De eh, las minas. Todo esto que ven aquí son construcciones toscas, pero de épocas muy antiguas, en este caso es de época eh, ramésida. Si ahora vamos, por ejemplo, al Wadi Hamamat, hay un yacimiento muy importante, si bien tiene eh, respecto a lo que se refiere al oro. ...una fase de apogeo en época bizantina, pero es importante también en época faraónica. De hecho, el famoso papiro de las minas de, de Turín recoge una sección del Wadi Hamat en la que se anuncia la presencia de las montañas de oro. Es decir, se, se indica dónde están esos lugares de extracción de, de oro. Y si nos acercamos a esta zona de Birum Fawakir, podemos ver cómo... En esa época bizantina, que se sigue explotando el lugar, hay asentamientos de casi 300 eh, estructuras que implican la presencia de cerca de, se calcula, de mil personas habitando en esas condiciones el lugar, pero con una función muy clara, que es la excavación de galerías para conseguir eh, ese, ese preciado oro. Y aquí también, por ejemplo, encontramos este tipo de, de molinos. ¿De qué época dijimos que eran estos molinos? ¿Se acuerdan? Que se manejan para hacer los giratorios. Se empiezan a ver en época romana, también en época bizantina, con lo cual nos están ofreciendo una clara cronología. Estos lugares, además, son muy interesantes porque, como son ricos en metales preciosos y otros materiales, y a su vez también son rutas de comercio de primer ...que unen el valle con el Mar Rojo, bueno, son lugares donde encontramos muchas torres de vigilancia... ...las llamadas escópelo y esto es una, una torre de vigilancia, podríamos mostrar decenas de, de fotografías eh, similares... ...son torres de unos pocos metros de altura que servían pues, para dar señales a grandes distancias... ...aquí por ejemplo en este mapa están posicionadas todas las que se conocen y como ven no hacen sino vigilar toda la, la ruta... También, de hecho, tenemos ostraca donde se anuncia eh, la, la petición de llevar cantidades de cal para poder construir estas escópelo y estas torres. Y en ese mismo wadi, en esa eh, gran ruta que es el, el Hamamat, encontramos para época tolemaica y época romana eh, grandes estructuras. Por ejemplo, esto es el fortín o el presidium de Crocodilo, 48 metros de, de lado. Aquí encontramos multitud de ostraca. Por ejemplo, en este se indica a qué hora, en qué día llega tal oficial para traer tal o cual mensaje, así durante un mes. Es decir, muchísima información sobre el movimiento de personas en estos lugares. Por ejemplo, este de eh, El Hamamat tiene como punto central el famoso pozo. Que es este que vemos en pantalla, es un pozo muy profundo que ya era utilizado en época faraónica, pero que después siguió siendo eh, reutilizado. Es muy bonito porque tiene una escalera helicoidal que permite llegar al, al fondo. Si avanzamos por el Wadi, y estoy saltando varias, varios praesidia, podemos ver el ejemplo de Maximianon, que es uno de los mejor conservados de la, de la zona. También tiene bueno, pues más de 50 metros de, de lado, pero es muy interesante porque. Se conserva bastante bien, como pueden ver. Y vemos cómo incluso tiene eh, caldarium, frigidarium, es decir, ofrece lujos ¿no? para gentes que creemos que viven en malas condiciones. Y en muchos casos no es, no es exactamente esto. Siempre se caracterizan por tener un pozo central, porque en realidad estos fortines lo que hacen es custodiar el recurso de agua que es tan raro y valioso en la, en la zona. Por ejemplo, en este caso de Sheron Pelagos, hallamos un hipocaustum, que también evidencia que aquí hubo una serie de, de bueno pues baños mmm, para los oficiales, al menos del de lugar. Si vamos más al sur, encontramos, por ejemplo, en Guadimilla, una zona aurífera muy bien protegida. Fíjense bien en la imagen, por aquí hay toda una serie de, de pequeños fortines, vamos a ampliar. En esta colina vemos uno, en esta colinita vemos otro, en la parte... Inferior. En este sector vemos también varios, es decir, que son zonas muy protegidas. Y aunque actualmente tengan este efecto, aún no han sido excavados y parece que estén en plena ruina, en realidad piensen que esto es la parte superior, lo que aflora. Pero si excavamos, los muros están intactos. Sigamos un poco más al sur, hallamos la mina de, de Bocari. Esta mina es, eh, es una zona minera muy, muy interesante porque eh, en ella vemos cómo. Ha habido una reutilización del lugar desde la época faraónica a la época romana. En este caso, como les indico aquí, la producción es de 5 gramos y medio por tonelada. En las imágenes que podemos captar del Google Earth se ven perfectamente las trincheras, esas galerías. Aquí es donde vemos las manchas de, de Bocari I, que es de época faraónica. Y ahora lo que les quiero mostrar es una gran desgracia que afecta al desierto oriental. Al ser una zona apartada, lejos de, del valle, lejos de, del control, realmente aquí no hay control, pues ocurre que si allí había oro en el pasado y sigue habiendo oro, pues bueno, pues producen desmanes, auténticos desmanes. Y quiero que lo vean eh, para que, que, que entiendan realmente la información que estamos perdiendo. Esos es Abu Ashayir, fíjense en esta imagen. De Google Earth, eh, tomada en 2004, vemos un asentamiento perfectamente reconocible, intacto, sin excavados. Podría ofrecer información, pero vamos a 2010 y aquí ya vemos unas manchitas. Estas manchas son las zarpas que digo yo de, las, de los bulldozers, que lo que hacen es arrastrar la tierra, porque aquí no es zona de galerías, de minas de galerías, sino de depósitos aluviales. Entonces arrastran para después ver si hay o no hay oro. En 2012 ya vemos que hay más zarpazos, fíjense. Y en 2013, bueno, pues ya empiezan a afectar más al asentamiento. Y en 2016 esto es un desastre. No sé en 2018 qué hay aquí. A lo mejor ya no queda nada. Pero esto está ocurriendo en el desierto oriental, Guadi Barramilla. Fíjense, podemos ver esas galerías, esas trincheras de época faraónica. Se detectan perfectamente. La imagen es de 2004, pero si avanzamos a 2016, ya ni, ni lo reconocemos, porque ha sido todo removido. Y lo peor aún está por venir. Fíjense en este hidreuma, una estructura fortificada en torno a un pozo de, de agua. Se ve perfectamente, esto es moderno, por supuesto, pero esto está justo al lado de la carretera. Se ve muy bien, podría haber sido excavado, estudiado. Pues fíjense en 2016 que se ve, es que no se ve nada. Ha sido todo removido en busca de ese oro. Eh, aluvial. Todo ha sido absolutamente destruido. Les voy a poner un ejemplo que aún es más impactante y siento ir tan rápido, pero eh, no me queda otra. Es eh, Sukari. En la mina de Sukari, aquí eh, con la caída de Hosni Mubarak, la primavera verde, todo esto, claro, la zona quedó desprotegida ¿no? y eso fue aprovechado por bueno, muchos que buscaron su oportunidad de buscar oro eh, aquí. Se sabe que, por ejemplo, gentes de Deadfoo, eh, se acercaron a, a Socari con sus detectores de metales para buscar oro. Alquilaban una, un bulldozer, porque claro, necesitaban ese aparato para remover tierra, pero después iban con sus detectores en busca de, de pepitas. Y la gente también contribuyó a bueno, la destrucción de ese legado faraónico, porque es una zona donde había un gran eh, asentamiento. Encontraban pepitas, que es lo que, lo que buscaban, eh, lo que hacían era alquilar estas maquinarias, todo esto de manera ilegal y con primitivos dentro de lo que es el siglo XXI procedían al pulverizado de, de, la, de la roca, de la tierra y la obtención, haciendo el lavado, de las partículas de, de oro. Pero claro, esto ya quedó. ¿Cinco minutos? ¡Ostras! Esto ya quedó atrás. Entonces, fíjense, van a ser cinco minutos muy intensos. Esto queda atrás. Fíjense, por ejemplo, en este poblado precioso, eh, época faraónica. Bien, la imagen es de 2004, 2011, 2016. Fíjense que han aparecido de repente aquí estanques. Una imagen más general lo que nos ofrece es este trozo amarillo, es lo que recogía la foto anterior. Y eso es un estanque de más de dos kilómetros de longitud. Se han gastado más de 200 millones de euros para conectar eh, mediante un, un, una tubería el Mar Rojo con esta zona minera para así disponer de agua para hacer el lavado. Eh, bueno, aquí por ejemplo en 2014 sacaron, si no recuerdo mal, eh, bueno voy a decir un número y probablemente me, me, me equivoque, pero creo que fueron unas 14 toneladas de oro o algo así. O sea que es, es bastante. Es el lugar más rico en oro de, de Egipto, pero destrucción total del patrimonio egipcio antigua, antiguo. En Jangalilla ocurre lo mismo. Zonas de asentamientos dispersos, pero asentamientos de época faraónica. Vemos molinos, por ejemplo, en este caso, eh, tolemaicos, eh, romanos, es decir, actividad durante varias fases de la historia, galerías. Eh, realizadas en aquella época, pero claro, aún hoy en día hay otro, con lo cual es evidente que en breve eso será también eh, destruido. En Canais, por ejemplo, en Canais encontramos eh, una famosa estructura de época de Seti I. Es muy interesante porque en una inscripción se nos habla de las dificultades que generaba. El transporte y la búsqueda de, del, del oro es lo que nos dice este texto, pero sobre todo este otro, donde el propio faraón reconocía lo horrible que era el camino sin agua, lo difícil que era mantener esas expediciones y la obligación de buscar eh, pozos de agua. En este caso se consiguió y fruto de pozo de agua, pues al final es una explotación continua que nos lleva hasta la época eh, romana. Si vamos más hacia el sur, en Samut, encontramos estructuras de la época de Ptolomeo eh, I, que hacen la explotación de una gran trinchera de cuarzo aurífero. Aquí se han detectado cocinas, zonas de horno, zonas de, de fundición, galerías o trincheras muy, muy profundas. Esas estructuras de molido de roca que les mostré anteriormente. Y un poquitín más hacia el sur, Birsamut, que es la continuidad del yacimiento anterior, también de época tolemaica. Todo esto es de época tolemaica. Sabemos que los egipcios están interesados en el control de las zonas auríferas. Por ejemplo, este texto de Tutankamón nos habla del de control de la zona desértica para bueno, vigilar que no aparezcan merodeadores. Pero también, por ejemplo, y con esto ya voy acabando, también encontramos... Cómo eh, realizaron en época faraónica grandes fortalezas para custodiar la entrada a wadis eh, auríferos, por ejemplo la fortaleza de Ikur y la fortaleza de cubán Lo que hacían y son grandes fortalezas, lo que hacían era eh, vigilar la entrada al wadi Alaki, que es un wadi productor de, de oro. Por ejemplo, esta escena. De, de la tumba de, del, visir, del virrey de Kush, Amenhetep Hui, de la época de Tutankamón, nos habla precisamente de la llegada de oro en lingotes y en bolsas de oro en polvo a Egipto como tributo. O, por ejemplo, en Estela se nos habla de cómo se suprimen las, a los rebeldes eh, nubios para hacer que ellos también participen del lavado de, de oro, es decir, se utilizan esclavos. Pero claro, el gran problema siempre es el agua. La propia estela de Cubán, de Ramsés II, nos dice cómo eh, Seti I había intentado buscar. Ya voy acabando. Había intentado buscar agua y tras excavar 120 codos, es decir, 60 metros de profundidad, no encontró el agua. Sin embargo, Ramsés II tuvo la suerte de a 6 metros encontrar agua y eso facilitó mucho el trabajo. y acabo con esto. Acabo ya con esto. En 1989 para animarles en la búsqueda de oro. Por eso me van a permitir ahora que me alargue un minuto más, porque claro, aquí estamos hablando de palabras mayores. En el Guadialaqui, en 1989, una expedición italiana encontró unas ruinas muy interesantes, fíjense, esto es, esto es eh, imponente, grandes estructuras, es una zona de, de poblamiento aquí eh, que evidencian la presencia de miles de personas, y ellos supusieron... Que se trataba, porque eso no se conocía hasta el 89, ¿eh? no se conocía. Supusieron que debía tratarse, dada la magnitud del lugar, de la famosa Berenique Pancrisa. que Pancrisa era una, una ciudad, la ciudad del oro, un lugar de explotación de oro de época tolemaica muy famoso en la, en la antigüedad. Entonces dijeron, bueno, pues es esto, es esto, ahora hay que buscar el oro, pero este es, esta es la famosa Berenike Pancrisa, eso es un gran descubrimiento. Bueno, pues resulta que después otra expedición fue al lugar. Para hacer una superficie y comprobó que no había ni un solo pedazo de cerámica eh, de época tolemaica, ni un solo pedazo de cerámica romana, sino materiales de comienzos de la época árabe, es decir, estos de comienzos de la época árabe. Con lo cual, les animo a todos, pueden buscar la famosa Berenike Pancrisa, porque aún no ha sido localizada, ciudad de, de oro. Much